Ok, mi nombre es Víctor Bojorques. Jugué 17 años como profesional y este es mi año 20 ya con la organización. Bueno, yo soy de un pueblo cerca de Los Mochis, Sinaloa, que se llama San Miguel. Pues yo, desde que tengo uso de razón, el béisbol era mi pasión. Bueno, el estadio de mi pueblo está a 2 cuadras de mi casa, pero enfrente de mi casa había un lote baldío. Enmontado, y todos mis amigos y yo pedimos permiso para hacer un estadio de fútbol y de béisbol. Entonces, tumbamos todo el monte, desmontamos todo lo que es el lote y hicimos un estadio que lo utilizamos tanto para fútbol como para béisbol, y ahí empezamos a jugar. Y nunca jugué en ligas pequeñas de niño. De hecho, yo empecé a jugar a los 15 años más o menos en béisbol ya. Organizado en liga. Hasta que acababan los juegos, los cañeros, los mochis, me dormía escuchándolos. Entonces siempre el béisbol pues era mi pasión. Que era Alonso Téllez, que él jugaba con cañeros de los mochis y él era uno de mis ídolos. En aquel tiempo, cuando yo era niño, estaba Albert Moore también, que era uno de mis ídolos. Y Aurelio Rodríguez, Chico Rodríguez, que es el manager de Zaraperos, pues eran los jugadores que estaban en ese entonces con cañeros, y pues yo era cañero de corazón. Yo ni siquiera sabía que existía béisbol en Liga de Verano, de Diablos Rojos, ni imaginarme. Y mira, gracias a Dios, Diablos es el equipo que me vio nacer y que me vio terminar mi carrera como jugador activo y que me está dando la oportunidad de desenvolverme en otra faceta. ¿Cuándo? Pegué un hit por entre primera y segunda ¿Ese fue tu primer en mi turno? primer turno, así es, el año del 96. ¿Con Diablos? Estaba aquí con Diablos, aquí en México, ¿Contra quién? contra Aguascalientes. Aguascalientes. Sí, ¿Entraste de emergente? creo que era Serna, un pitcher de apellido Serna, ya un señor ya estaba de salida. Entré como bateador emergente, así es. En el invierno del 96 jugué con Cañeros de los Mochis. Fue un momento muy emotivo el día que estábamos inaugurando ahí en Mochis, que estaba toda mi familia en el estadio, que me anunciaron en el sonido local. Yo salí, yo sentía que iba flotando en el aire porque sí iba pues maravillado por estar ahí con el equipo que pues desde niño había soñado jugar con ellos, que era Cañeros de los Mochis, y se me estaba cumpliendo ese sueño. Yo siempre he dicho que los campeonatos que he ganado han sido los momentos más especiales en mi carrera, pero hay un momento especial que fue el 99. Regresamos a México a jugar en contra de Tigres y ganamos esa final. Ese año pues ha sido uno de los años más importantes de mi carrera, aparte de que me marcaron con el apodo del Flamingo, porque ese juego que jugamos en Saltillo, en una broma que me hicieron mis compañeros en el hotel en donde estábamos, había en el jardín un flamingo de adorno y se lo llevaron al estadio. Entonces le pusieron el número 40 y yo estaba muy delgado en ese entonces. Y en son de broma dijeron que si ganamos se lo traían a México, como muñeco que decimos nosotros, y ganamos, y de ahí nació el Flamingo, y ganamos la final también. Pero lo que marcó la diferencia conmigo es que, gracias a Dios, la humildad nunca la perdí. Y la persistencia en el trabajo. Siempre yo llegaba temprano al estadio a trabajar día a día. Aún el año pasado, que ya fue mi último año como jugador activo, todos los días yo llegaba temprano a hacer algo. Tuve la fortuna de encontrarme en mi camino, en mi carrera con José Luis el Borrego Sandoval, que ahora es mi compadre, que me ayudó bastante. Quisiera agradecer por este momento al Club Diablos Rojos del México, a don Alfredo Harp, al señor Roberto Mansur, por esta oportunidad que me dieron durante tantos años de estar en esta organización, de creer en mí. Y de estarme rindiendo este homenaje, que para mí pues es muy importante. Yo creo que el que te reconozcan el trabajo que hiciste durante tantos años, pues es muy bonito, es muy halagador para mí. Hola, soy Víctor Bojorquez, coach de los Diablos Rojos del México. Los invito a seguir Pelota Pimienta. Gracias.